Tengo una orden de emergencia de salida. Si hay una lápida, hay que salir corriendo. Nos quedan, ¿cuántos segundos nos quedan de esa vela? Bueno, ya, ahí no va a haber lápida. Ay, ya está Vamos subiendo. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pienso que va a subir hasta 98.59. Vamos a ver, anticípame la próxima vela. Pienso que va a subir al 98.59. 41. 41. 41. Está muy mixto esa área. Observa una vela negativa, una vela positiva, una vela negativa, una vela positiva. Está muy mixto esa área. Hay que estar preparado. Ya ahí yo tengo una orden de salida. Ya me convence 98.50. Me pueden hacer la misma trastada que le hicieron hace una hora a los vendedores. Pienso que va a tocar 98.58, pero va a rechazar fuerte. Bueno, en algún momento vamos a ver el espectáculo. Ajá. ¿Cómo me gusta eso? Estamos a 4 centavos por debajo que abrió. Ya estamos 2 centavos por encima que abrió la Está vela. buscando máximo. Está Estamos buscando 6 dólares arriba máximo. esta acción, 6 dólares arriba. Buscando máximo, está buscando máximo. Máximo. Ya a partir de ahora, yo Buscando estoy más máximo. preparado para un corto que para un largo. Buscando máximo. 64, 70, a partir de aquí ya yo estoy ya más preparado. Uy, esto no está. No. Ahí tocó 58, ya va a subir, pero Anticípame la próxima 98. vela. 98, Negativa. 30, 43, No, no, no. 43. ¿Negativa o positiva? Va a ser Rápido. positiva, positiva. Positiva, negativa. Próxima vela, negativa. Vamos, que empieza. Zona de soporte. 3. Debe terminar negativa o debe terminar lápida. O sea, doji. Y a Doji. Doji. Anticípame la próxima vela, negativa o positiva. Negativa, negativa. Negativa. Negativa también. Pienso que va a bajar hasta 98.41. Observa, está trabajando el soporte de la vela, corrección y soporte. Vamos a ver, y la próxima va a ser una vela de salida. Vamos, 20 segundos para que sea una vela de salida. Vamos, vela de salida. Vela de salida. Negativa. 6 segundos para la vela de salida, para la vela de negativa. Negativa. Ahí Ahí, está. la próxima vela, ¿cómo lo Va a anticipo? ser 98.50. No, negativa o positiva, la próxima vela. Oh, vela. Una negativa, negativa. Negativa, yo igual, negativa. Negativa. Observa, una positiva, una negativa, una positiva, una negativa. Esto es, Ya, estaba mirando no eso también. pueden perder la esencia. Ustedes no pueden perder la esencia. En algún momento va a venir alguien desesperado y va a ofrecer 98.35 y ahí se fue todo, todo Oh, todo ahí. ahí estaba Grisel. Negativa, negativa. Vamos, Negativo. próxima vela, vamos a estimar la próxima vela, negativa o positiva. Negativa, negativa. Negativa, tercera vela negativa que llegamos, negativa. Hizo un hizo un Gravestone. Rotación, rotación parabólica negativa. Vamos para el ajuste final de 35 centavos. Es lo más. Uy, qué santo cielo, y eso que hizo ahí. Wow. Va para arriba. 61. 61. 61. La próxima vela. 61. Vamos. 61. Vamos. 98.57. Vamos a ver. Autocorrección, resistencia, No, corrección, no, no, no. resistencia, No, corrección. yo
Yo pienso que va a bajar hasta Soporte, soporte, 98.55. soporte, soporte, corrección. Observe esa vela lo que está haciendo. Próxima vela, ¿negativa o positiva? Negativa. Negativa. Negativa, negativa. Dentro de 45 segundos tenemos otra vela negativa. Perfecto. ¿Viste la piedad de la última vela? ¿Cuál es? La lápida. No te entiendo. Repite. ¿Viste la lápida en el Sí, último vela? la lápida, Ah, la okay. La lápida la vi. Lápida y confirmación de, o sea, vela de confirmación de salida con una lápida. Quedan 15 segundos para la próxima vela que estimamos negativa. Y esa vela va a bajar hasta 98.35. 35, 37, perfecto. Vamos, la próxima vela, ¿negativa o positiva? Negativa. Negativa, negativa. Rechazando 3, no hay rotación, vuelve a tocar al 98.53. La parabólica y rota otra vez. Vamos a ver. Vamos, rota. Vamos, rota. El que ofrezca 98.59 va a hacer rotar la parabólica. Y vamos otra vez para 69. Próxima vela, anticípame. 98.63. Positiva o negativa, positiva o negativa. Positiva. Positiva igual, positiva. Rotación en 2 centavos. Rotación en 2 centavos. Vamos. Rotación en 2 centavos. Santo cielo, ¿cómo está eso ahí? Esto está aquí un poco de pelado gato. Ponme un poco más vela. Un poco Poco más vela. más. Ahí va. No tanto ahí. Vamos a ver. Quita el mouse de donde está esa vela, que es una vela ahí, doji, entre negativa y positiva, 98.71, es lo más probable que toquemos. Lo más probable que toquemos. Hizo Doji, está haciendo, está buscando, hizo otro doji, está buscando máximo, buscando máximo, buscando máximo. La rechazó. Hizo Vamos. negativa. Hizo Próxima vela, próxima. clerólila. ¿Negativa o positiva? Ya vamos para el ajuste. Negativa un poco. Positiva. Ya, negativa. Vamos a buscar la corrección. Yo creo que estamos buscando corrección. Negativa. Estamos hablando de 12 centavos entre positivo y negativo. Corrección. ¿Dónde vamos a corregir? Ahí parece como un abandoned baby. Abandoned. No, no, no creo que sea un. Oh, pero no es Doji. Nevermind. No, no. Pensé que era el Doji. 98.14, posible corrección. 98.14, posible corrección. Vamos a esperar que haga esa corrección al tiempo que nos queda de la bolsa abierta. Es lo más probable que haya corrección. Todavía posible. Martillo. Vamos, rompió resistencia. Santo cielo. 98, 98, 70. Bájame el Bollinger de arriba para a ver relación de precio. A ver, Bollinger, Bollinger de arriba, Bollinger de arriba. ¿Dónde estamos? Está. 98, 78. Bájame el Bollinger. Para ver, ahí, ahí. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué hace en ese nivel de resistencia? Que está en 98.59, 98.60.
Vamos, ¿quién va a lanzar la mala noticia acá? ¿Quién va a lanzar la mala noticia acá? No vemos la escalera. Si se pudiera ver la escalera, viéramos la cantidad de acciones que están del último comprador hacia abajo y uno ahí calcula que hay una disminución de interés de compra. Pero no vemos eso. Eso es un instrumento que lo tienen en los brokers, que ustedes lo ponen y ustedes tienen ahí una idea central de cómo está, pero el promedio de 5 está muy, muy complicado. El nivel de resistencia que tiene ahí arriba está tan abandonada, no hay un promedio ahí arriba, solamente el 3 y el 9. Y ellos no son tan fuertes, ellos son indicativos de cómo está la tendencia. Pero si rota, vamos a encontrar el ajuste del final de la tarde. Nos quedan le quedan 3 minutos para que el MACD nos dé la noticia y el cruce de las líneas de promedio. Ya cruzaron. Ya cruzaron. Ahí están indicados, cruzando. Cruzando el MACD, las líneas de promedio, cruzando. Vamos. Cruzando esas líneas. Cruzando esas líneas. Vamos, santo cielo, vamos. Estás buscando máximo, Rompió, buscando rompió, máximo. rompió el máximo. Rompió el máximo 98.84. Probablemente que haga 98.84. Ya, a partir de ahora, esto es el soporte de lo que era la resistencia. Aquí vamos a rotar al canal de 98.84, 98.70. Todo eso que era nivel de resistencia, márcame una línea en 98.60. 60. Ajá, 98.60. Márcame una línea ahí, una línea 98.60, ahí está. 98.60, esa era la resistencia. Vamos a ver si convierte eso en soporte. Están muy decididos, están calientes. Estamos ya a 68 centavos por encima de 98 de hace una hora. Okay, parece como hizo la vela Dragonfly. La próxima vela, ¿dónde va a resistir? ¿Dónde va? ¿Va a cruzar el soporte o se va a mantener sobre 98.60? Mi pregunta a ti, ¿cuál es? Esa. No va a pasarlo. ¿Vamos a mantener 98.60 como soporte o no? Sí, lo Ok, vas a mantener. soporte. Soporte, soporte, igual que yo. A 60. Soporte a 60. Ya perdimos el vecindario anterior. Ajuste, ¿dónde vamos a hacer un ajuste aquí? ¿Cuándo viene el ajuste de la corrección? Ahorita. Vela de salida, vela Vela de de salida. salida. Y ya hizo una lápida delante de nosotros. Ya, ahí está el lápida. No, es una pata larga. No, hizo pata Oh. larga, no hizo lápida, hizo pata larga. Oh, no vi la línea ahí. Y la línea Está esa. escondida. Pero es vela de salida. La próxima vela debe empezar hacia arriba y caer y ahí mostrar una lápida. Vamos, el ajuste final. Sube, sube, sube. Sube y la lápida. Sube y la lápida. Ya. Mínimo. Patas largas. Ya, esto vamos para abajo ya. Julián, lo hiciste espectacular. Lo hiciste Gracias. espectacular. Nos equivocamos. Te voy a decir cuántas veces nos equivocamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
8, 9, 10, pues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49, y nos equivocamos 5 veces nada más. Así que, Oh. o sea, te equivocaste 5 veces. Yo me equivoqué 7, casi una octava. Así que lo hiciste muy bien, Juliana. Gracias. Lo hiciste muy bien. En términos de disparar ideas, de esto se vive este negocio. En términos de forzar al cerebro a decir un número, un número, un número, porque con esa velocidad nada más tienes oportunidad de hacer este negocio. El que no tenga esta velocidad va a tener que vivir en una penumbra neurológica de no poder entender esto en corto tiempo, sino ponerle otros términos de otros promedios. Pero otros promedios, porque este es el comienzo de cualquier promedio. Un minuto es el comienzo de cualquier promedio. Arréglame las gráficas para poder ver 5 y 15 correctamente. Ajústame, no, no, ajústame el tamaño de las gráficas. Oh, okay. Ajústame el tamaño. Ponlo ahí uniforme, ¿no? Un poco más, que se vean grandes. Que se vean las tres iguales. Ahí, un poco más, un poco más. Ahí, un poco más. Izquierda, un poco más. Ahí, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más. Ahí, Ahí. ahí, ajusta la otra. El término de que en una vela más lenta, una vela más lenta, dame más velas en 15. Más vela en 15, ahí, más vela en 15. Bueno, el que no puede operar un minuto, casi el 85% de los operadores no pueden operar un minuto, porque no es posible, se pierde mucha plata ahí. Los day trades se pierde mucha plata cuando no sabes anticipar. Llegó mi hijo del hospital ya. Así que hay que usar un promedio más lento para poder ver lo que se ve en promedio de 15 minutos, donde no hay tanta aceleración, donde no hay tanta aceleración para poder mantener el rango de la posición abierta y la posición cerrada. Estamos viendo las velas que estábamos anticipando que podrían nacer, velas muy agresivas, porque de eso se trata este negocio. Entre el promedio en cada vela de 15, entre el promedio de 3 y de 9, tenemos 40 centavos en un precio como este. En un precio de 60 tenemos 30 centavos. En un precio de 40 tenemos 20 centavos. Y con 20 centavos se vive en un day trade. Se vive cada vela en 15 minutos. Tienen un margen de mínimo y máximo. Chequéenlo. 83 con 33, 40 y pico. Todas tienen entre el 3 y el 9, 40 centavos. Así que, para aquellos que no pueden manejar la construcción de la vela de un minuto y anticipación de la vela de un minuto, usen la de 15. Usen la de 15 y anticipen libélula y lápida con 5 y con la continuidad de un minuto. Porque esa última vela de 5 minutos es evidente que hizo una lápida inicialmente y después rompió la apertura y llegó ahora al mínimo y está ahora en 98.40. Así que, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Abre el micrófono, que nos quedan 27 minutos de, a ver cuánto nos queda de mercado. 60 menos 37, 23 minutos. Vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta? Vale, maestro. Sobre velas, no me traigan otro tema acá. Estamos hablando hoy velas nada más. A ver, dime. Habla. Hablen. La persona que iba a preguntar. Ok, maestro. Sé que te estaba hablando únicamente de ahorita que le preguntamos sobre velas, pero mi pregunta era relacionada con las barras de la izquierda. Ok, dime. Una de esas, empezando de arriba hacia abajo, todas te están diciendo algo en particular, todas a la vez o la de mero arriba únicamente. Ok, para de presentar pantalla. Para. Vamos a ver. Vamos a mover. Voy a usar esta guía, que son las mismas guías verticales. Esta es la guía horizontal de la gráfica. Así que voy a mover la gráfica hacia la izquierda. Así como tú puedes entender que en este rango de precio hay más volumen de compra, este rango hay volumen de venta. Por lo que cuando el precio me vaya a cruzar esta zona, yo no puedo estar histéricamente ciego mentalmente para no darme cuenta que ahí no hay una posible oportunidad de pensar o de pretender que tenemos una garantía para subir. Porque hay mucho récord de venta en esa área. Y aquí alguien puso una orden, volumen, en este precio de 90, de 98, 53, 54. Y este volumen generó que el precio de aquí llegara hasta aquí. Entonces, los precios que están, o sea, los volúmenes que están a la izquierda solamente son indicativos de la actividad promedio de vendedores y de compradores que hay en cada rango de precio. Hay cada rango. Ahora, esto que ustedes están viendo acá, esta enorme volatilidad, ahora va a estar presente. El que compró a 54 le tiene que estar doliendo ya 10 centavos, pero doliendo mucho. Porque ese amoroso botonzo que puso la orden Open Market y capturó 1 a 98.54, como ustedes lo vieron, y ahora estamos en 98.46, esos 10 centavos ya tiene que haberte dolido ya. Porque no estamos hablando de una orden de 100 acciones. Ahí hubo alguien que puso 10, 15 mil acciones. Y la lanzó Open Market pensando que este rango de ask y de bid, el sistema lo iba a respetar y rápidamente lanzaste Open Market aquí y el sistema te lo puso aquí arriba. ¿Por qué pasa así? Porque pusiste una orden de 15 mil y en este espacio nada más estaban negociando 600 acciones y el sistema que te ubica rápidamente quién tiene 15 mil y te lanza ahí arriba porque tu orden fue abierta. Ah, lo siento por ti. Porque ustedes lo vieron. Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que toda actividad tiene que ser controlada. Porque si ustedes no la controlan, el sistema, la computadora no lo va a controlar por ustedes. Ese muchacho debe estar llorando. 30, 33 centavos, 54, ya está perdiendo 20 centavos. Le metió 15 mil acciones porque ahí hubo 15 mil acciones, lo vieron, el volumen. Y de pronto, 15 mil por 43 centavos, ¿estamos hablando de cuánto? Está perdiendo 6 mil dólares. No, este juego hay que ponerlo
científicamente. Entonces hay que darle, no hay por qué desesperarse, no hay por qué, tiene que haber un descontrol emocional para poner una orden en el mercado. Ya ustedes vieron cuántas veces marqué, este es un botonzo. ¿Cómo voy a poner 18 si 23 está ahí? ¿Cómo voy a poner 35 si 44 estaba casi? Que estaban dibujando 44, señales de humo 44, y había un bobo ahí que mantuvo la posición a vender en 23. Eso lo hacen todo el tiempo. O sea, la exquisitez de poner una orden limitada, ya la cumpliste, ya la resolviste, ya eres el bueno del... Pero entonces no sabes en qué nivel ponerla. Porque ustedes me perdonan, estas escaleras no las construye Cristo. ¿Las construye qué? Operadores, tú y yo, todo el mundo. 98-18, 98-19, 98-14, 14-14 estaba ahí. La corrección a 14 es la corrección correcta del día. ¿De qué? De este swing tan extravagante que hicimos entre este punto y este punto. Y estamos ya en 9-98-11. Así que esto, ¿cuántas veces no lo anticipamos? Montones de veces. Esta es la tarea de este ejercicio. Que ustedes anticipen cada vela. Porque cuando lleguen a la matemática conclusiva de cómo se anticipa, ya ustedes van a poder anticipar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Así que cuando digo mirar para la izquierda es porque este volumen para cada rango de precio te está dando una orientación como que ahora, ¿quién está controlando? El pánico. Pero ya hay compradores, observa, compradores, ya hay un comprador, ya hay un grupo de compradores que está diciendo, aquí hay oportunidad. No, no hay ninguna oportunidad. No hay ninguna oportunidad. Vamos a 97.64. Pero bueno, fallamos. Porque tú no puedes lanzar una orden teniendo un récord de 4 velas en negativo. Entonces tú en cualquier momento que tú seleccionas entrada, ya sabemos que cuando el precio cruza el promedio de 20, hay que dejar caminar las primeras 3 velas. Porque es la apertura del swing negativo. Vamos a dejar que se desarrolle el swing. Ya eso es un pensamiento más inteligente. Porque no empiezo a hacer escalamiento desde la primera vela que me aparezca, porque se hace escalamiento nada más en la primera vela de entrada. Y por ahora no hay vela de entrada. Pero sigue confundiendo, porque hay personas que se confunden. Uno se confunde, no hemos confundido acá. Así que estos índices, estos indicadores, no es más que hasta ahora cada nivel de precio ha tenido un récord negativo. Vamos a decirle un récord negativo. Aparece ya una indicación de venta, de compra, pero todavía, la próxima vela quizás, porque va a ser la única vela que me va a decir a mí, entrada. Pero yo tengo que esperar la confirmación. Porque sigue habiendo indecisión en esa vela. Sigue aumentando el volumen en 97.99. Observa cómo la barra de la izquierda está indicando que sigue moviéndose el volumen de compra en este precio y esta vela coincidiendo positivamente. Pero no voy a entrar ahí, porque puede ser falso. Tengo que esperar la próxima vela. Vela de entrada. Indicada, pero también me está indicando vela salida. Eliminó ya la vela de salida. Vela de entrada. Entonces, todo esto tiene que ser administrado multifacéticamente. Multifacéticamente. Significa vela con otros indicadores. Y el control conservador que había, porque el rojo es un número conservador, identifica grupos conservadores, ¿ok? Ese color
identifica números conservadores. Y bueno, estamos viendo que el control que tenían los números conservadores pueden cambiar de coloración porque el poder de los compradores cambia el número conservador. ¿Ok? Y estoy viendo, ya esto es vela de salida, vela de entrada, confusión, estamos construyendo un piso, pero siempre digo, a la izquierda hay que mirar. A ver, Dianelis Figueroa, habla. Habla. Abre el micrófono y habla. Esta duda prolongada de 4 minutos está marcando una vela de 5. La próxima vela en promedio de 5 me va a decir a mí, por supuesto, va a subir a 9809. Por supuesto que vamos a tocar 9809 en la próxima vela, porque la próxima vela ya va a ser el quinto minuto del 5, del promedio de 5. ¿Yo entraría aquí? No, yo aquí ya llega un momento que ya esto ya es, hay que dejarlo que otros jueguen. ¿Qué opción tiene una persona que hizo esa mala compra? ¿Llorar? ¿Qué opción? Bueno, Yaneli, vamos a imaginar que entraste, tú eres una alumna nueva. Vamos a imaginarnos que, no, aquí no se espera, aquí nadie espera. ¿Entraste equivocadamente acá? ¿Cómo alguien le puede responder a Dianelis qué hacemos cuando entramos equivocadamente? Corregir el precio. Corregir el precio. Así que se hacen tomas de rehenes. Destruir la posición esa, destruir el nivel con compra para que el precio que entraste aquí baje. Entraste con 100, compraste 500 acciones aquí y ya mejora el costo. Comprar más bajo. Aquí mejoras el costo y pones el costo en este rango que coincide con el valor de mercado. Solamente nada más hace falta que suba un poquito y ya cierra. ¿Ok? Pero todavía es muy temprano para darte cuenta que la toma de rehenes aquí tiene que ser tan fuerte porque ella iba a rechazar 9, no matter what. Porque esto lo hacemos todos los días. Caídas, retroceso 9, cerrar, boom, porque es evidente que ya para la hora del día esto iba a ser un baño de sangre. Pero hay alguien que vimos aquí comprar los 98.54 totalmente emocionado. Así que, ¿alguna pregunta? Que nos quedan 10 minutos de clase. No, a esta hora no se opera. A esta hora. Les recuerdo, aquí hay varios horarios del día. Cuando se trabaja este horario del día, es para construir el portafolio del día siguiente. Porque ya sabemos que aquellas velas que terminan, como ella, esta vela está terminando por encima de la zona de resistencia, autocorrección, soporte, significa que la próxima vela va a venir con un open gap o quizás un ajuste contra ella. Debería producir la próxima vela. Yo cierro 97.88 y yo estoy seguro que mañana yo la consigo $95. Ella no va a dejar de subir. No va a dejar de subir porque todo esto que usted ve aquí es una demostración que cerró por encima de resistencia y la próxima vela subió más, pero la pudiste conseguir mejor. Subió más, pero la pudiste conseguir mejor. Subió más, pero la pudiste conseguir mejor el día siguiente. Subió más y la pudiste conseguir el día mejor. Hasta que vino el ajuste de este parámetro de movimiento. Hizo una autocorrección. Así que, y hoy nos dio el divertimento este de un día muy, 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 muy grande. Un 7-8% para ese precio es mucho aumento. Pero bueno, así es como, es una buena pregunta, pero bueno,
Te va a tomar un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, llegar a la comprensión de este negocio, que es un negocio de promedios, promedios, de todo tipo de promedios. La vela ejecuta un precio y a partir de ahí nacen promedios. Promedios de 50 rechazando, santo cielo. Aquí no había equivocación. Todo el que vino en un swing, en corto, sabía que a partir de 50 iba a haber un rechazo. Así que todo el que compró entre esta área de 50 y esta área de 20, que se llama zona de soporte básico, básica, que se llama zona de compra cómoda. Porque al menos tenemos la oportunidad de buscar el rechazo en el 20. Ya en 20 normalmente rechaza, cierro y le gané de aquí, aquí. Pero cruzó, hizo una rotación, observa, 3 contra 9 rotó y rotó completamente. Y lo más interesante, que no lo sabes, rotación de la parabólica, el MACD, cuando la vela cruzó el promedio de 20, le llamo aquí la ley de Jesús, que en un 87%, 85%, ella va a buscar el Bollinger de arriba. Porque hoy fue el primer día positivo del MACD y ya ella había tocado el Bollinger. Porque esta fuerza única, que los promedios divergentes todavía estaban en el negativo y ya estaba cruzando el promedio de 20, significa que cuando ella se convirtiera en positiva, ya el precio iba a estar buscando en un 87% el Bollinger de arriba. Así que, ¿otra pregunta? Profe, yo. Dispara. Profe, qué pena. Ya preguntando sobre de la pregunta que hizo la compañera anterior, yo teniendo en cuenta entonces cuando tienes que hablar suave, suave. Tu micrófono está muy malo y tu internet está un poco pobre. Tienes que hablar suave. Vale, profe. Bueno, refiriendo, pues, si me quedo entendido, profe, con la explicación que dijiste al anterior compañero, es cuando la fuerza está en venta y aparece un comprador, esa, como el resultado del comprador aparecería en la próxima vela. No logro entender tu idea. Ejemplo, profe, estamos en una compra en una bajista, ¿sí? Y entra a la parte izquierda, sale un comprador, en la próxima vela se reflejaría la acción del comprador. Claro, claro. Claro, estos sistemas te van mostrando cada precio, vamos al precio de una vela de un minuto. Cada vela, todo lo que sucede en la vela, todo lo que sucede en la vela, de aquí a aquí. Eso verde que está ahí pertenece a la acción de ese rango de precio. Estamos sobre el precio. Estos compradores están mostrando la actividad instantánea de lo que está haciendo la vela. La vela nace por un negocio de intercambio de acciones entre compradores y vendedores o vendedores y compradores. Y entonces se refleja. La computadora refleja automáticamente todo lo que sucede. Y a partir de ahí, porque lo primero que surge es el intercambio a un precio. Y a partir de ahí se empiezan a construir todos estos promedios. Todos estos promedios. Este es el reflejo de la decisión de los compradores y vendedores, vendedor y comprador. Y a partir de ahí empiezan a nacer todos los promedios. Hay forma de Roberto Chávez habla. Chava, abre. Si tienes un buen micrófono, no me vayas a asustar con el oso tuyo, el dragón. No puedo porque el micrófono es muy malo. Dios mío.
Dios mío. Hay Amazon. Para uno. Hay Amazon en México, señores. Vamos a tener que hablar con Amazon para que le mande un celular a Roberto. A ver, escribe la pregunta. No tengo preguntas. Ah, pues levantaste la manito. Por eso te estaba preguntando. A ver, ¿qué otra pregunta es otra persona iba a preguntar? Rechazando 20. Esto tienen que ustedes entenderlo, porque el próximo rechazo viene aquí a 50. 3 minutos con compra, pero vamos, aquí se determina si hay una rotación contra 20 o seguimos teniendo este drama que no cruza 20 hacia arriba y sigue habiendo un comportamiento. Ah, los open gap los ves en los escáneres, no. ¿Cómo se calcula que va a haber un open gap up? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo? ¿Qué oportunidad? ¿Qué es lo que puede producir un open gap? ¿Up o down? ¿Arriba o hacia abajo? Una interrupción del negocio. La interrupción del intercambio es lo que genera que un precio que terminó cuando comienza la operación otra vez es diferente. Todos los días en el mercado accionario, por la misma interrupción de operaciones entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana, como cierra a las 8, casi siempre a veces abre igual a las 4 de la mañana o a las 9 y 30 cuando se abre oficialmente el mercado. Pero desde las 4 de la mañana ya estamos haciendo negocio. Así que el tema es que las interrupciones, rechazo a 20, rechazo a 20, rechazo a 20. Y esa nos va a dar una orientación que volvemos a tener un contacto con el Bollinger de abajo. Así que toda la compra que se hizo aquí hasta aquí se debe cerrar cuando hace el retroceso al 20. Así que me vas a inyectar hoy, Puchucho. Me duele la cantidad de esa inyección. Así que el Open Gap Up o Down nace todos los días. Hay muy pocas acciones, no tienen una diferencia entre la apertura y el cierre. Muy poquita. Es muy difícil que encuentren uno que termina 98-98 y al día siguiente abra 98-98. O a las 4 o a las 9 y 30. Es muy difícil. Casi siempre hay un centavo arriba, Open Gap Up. Hay un centavo abajo, Open Gap Down. Para una posición, abrir en Open Gap Up, me quedan 4 minutos. Ya cerró el mercado. Para que una posición genere un Open Gap Up, hay muchas clases, señores. Muchas clases. La persona que preguntó, hay muchas clases. Ni pretendas que te voy a dar una respuesta para que elimines. En la búsqueda de las clases previas, no voy a hacerlo, porque este negocio, las mayores ventajas nacen en los Open Gap Up y en los Open Gap Down. Así que en 3 minutos no voy a hacer un video de TikTok aquí explicando cómo se puede estimar, con qué recursos se usan para estimar los Open Gap Up Down. No lo voy a hacer porque yo estoy seguro que voy a hacerte más daño que beneficio. Porque estamos en la unidad 14 con introducción de indicadores de la 22 y 23 y tú necesitas viajar a la 1 a la 6, marzo 1 en adelante. Y si yo te doy una respuesta proporcional a que tú satisfagas ese conocimiento ahora, lo único que voy a hacer, lo único que voy a conseguir es que usted no me viaje al pasado. Y en el pasado hay muchas unidades que deben ser revisadas y estudiadas. Así que vamos a interrumpir la clase porque ya necesito incorporarme a mi vida personal. Desconéctense, cuídense. Gracias, profesor. Felicidades, Julián. Muchas gracias, maestro. Magnífico. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a ver. Bye. Cuídense. Gracias, profe. Cuídense, cuídense. En el canal, aquí en el perfil mío están todos los datos de él. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, chao. Están todos los accesos a Instagram. Mándenme mensaje que yo le mando los accesos. Ya tengo que terminar aquí ya. Profe. Ya tengo que interrumpir la clase. Ya tengo que interrumpir la clase. Oh, muchas gracias. Buenas tardes. Ya tengo que interrumpir la clase. Son las 4 y empezamos a las 1:30. Desconéctense, desconéctense. Gracias, profe. Desconéctense. 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 Desconectarse, señores, desconectarse para poder...